Durante la primera década del siglo XX, Nueva Orleans se sacude y vive a ritmo de jazz. El jazz es un tipo de música difícil de definir, puesto que en la mayor parte de los casos su estudio teórico se ha abordado desde los principios de la música clásica por musicólogos europeos. Y este género se resiste a ser abordado desde fuera de su propio universo. El jazz, como muchas otras artes, se explica a sí mismo, y solo la experiencia de su audición permite comprenderlo. En su raíz, el jazz es el fruto del encuentro de la tradición musical africana y la europea al arribar los esclavos negros a principios del siglo XVII al sur de los Estados Unidos, específicamente al estado de Luisiana. Así, Nueva Orleans ve el nacimiento de este nuevo género conformado por la mezcla del gospel, el blues, el ragtime, las marchas militares y la música de baile europea, dando inicio a una de las escuelas musicales más influyentes en todo el mundo. El jazz emigró de la ribera del Mississippi y se esparció primero por toda Norteamérica, y conforme avanzaba el siglo, por todo el mundo, creándose leyendas como Jerry Morton, Keen Oliver, Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker y Ornette Coleman, entre muchos intérpretes que con su aportación al género han logrado que el gusto por el jazz pierda límites y alcance niveles extraordinarios. Se dice que la banda de guerra del general Porfirio Díaz quedó varada unas semanas en Nueva Orleans, después de una gira del presidente por aquellas tierras. Mientras esperaban a que pasara el temporal, los militares músicos se dedicaron a recorrer la ciudad y a absorber las melodías que la habitaban. A su regreso a México, ya inoculados por el virus de la improvisación melódica, decidieron crear la primera banda de jazz nacional. Desde entonces, el jazz en México se ha transformado y con músicos como Tino Contreras y Damián Gálvez, se ha logrado establecer en cada uno de los rincones de nuestro país y ha encontrado espacios en el gusto de sus músicos. Específicamente en Oaxaca, se vive el jazz desde hace poco más de 30 años, siendo los hermanos Guillermo y Pablo Porras los pioneros en este género. Se está haciendo jazz de buena calidad. No de ahorita, sino, mira, existió en los años 70, como principio del jazz ya un poquito más establecido, el grupo jazz de la Universidad de Oaxaca, que era dirigido por Jorge Fernando Hernández, un músico que es muy importante en el desarrollo, quizás sea el de los fundadores, de los pioneros del jazz en Oaxaca. Aproximadamente hace más de 15 años. He visto cómo ha subido un poco el auge de la música de jazz dentro de músicos, pues no precisamente jóvenes, gente que ya tiene 40, 50 años de edad. Es aproximadamente durante los últimos 10 años que el jazz en la entidad respira nuevos aires, en gran medida debido a la intervención del maestro Alberto Moreno, quien se ha dedicado al estudio de la estructuración y composición de este género, influyendo en el gusto e interés de los jóvenes músicos, logrando así presencia en el ámbito jazzístico nacional. Yo creo que se está posicionando. Yo parto siempre de la idea de que el jazz ha sido una música de élite, no solo en México, sino también en sus grandes capitales como Nueva York y todo ello. Siempre son grupos reducidos, no masivos. Actualmente está muy bien posicionado. Se está empezando a traer el foco de atención, vamos, ¿no?, en cuanto a que la gente, tanto en el DF como en otros estados, empiece a ubicar que en Oaxaca hay un movimiento de jazz. Mira, hace poco leía yo una entrevista que le hacen al maestro Fernando Toussaint, que dentro de los estados, afortunadamente, que están en un camino dentro de la música, del género del jazz, dentro de la escuela del jazz, es Oaxaca. Oaxaca, como es bien sabido, cuenta con un importante y arraigado gusto musical, específicamente en lo referente a la música tradicional.
Resulta cuestionable si es posible que esto ha representado un obstáculo para el gusto por el jazz en Oaxaca o si la música tradicional le ha beneficiado. Probablemente uno no tenga relación con lo otro, puesto que el jazz tiene vida propia. Y es indudable que en Oaxaca se siente y se improvisa a la vez. Es una música, como fuera de cámara te comentaba, una música contestataria que nace, es una música rebelde, que se presta poco para el servicio social, ¿no? Y la otra cosa es que el jazz es como la música más elaborada de la música popular. Yo lo digo, el músico de jazz toca para el músico de jazz. Pero en Oaxaca se está posicionando, creo que ya hay una buena cantidad de jóvenes y también se están abriendo espacios de manera privada y de manera oficial. Se me hace una manera casi heroica de los músicos de jazz oaxaqueños de poder estar manteniendo la antorcha, por así decirlo, encendida, ¿no? El jazz se caracteriza por eludir la ejecución de las interpretaciones a partir de la lectura fiel de una partitura. La base de la interpretación y el estilo jazzístico es la improvisación. En cualquier caso, exceptuando al free jazz o algunas jam session, improvisar significa que el intérprete recrea libremente el tema en cada ejecución sobre una determinada estructura armónica. La melodía funciona como tema principal e idea para desarrollar una posible interpretación. En este sentido, la música de jazz se centra más en el intérprete que en el compositor. Esto ha dado la libertad de que el jazz, a lo largo de su historia, se nutra de ritmos, estilos y elementos de la región en donde es recibido. Y en Oaxaca, esto también sucede. Que hay un jazz que hacemos aquí en Oaxaca, que evidentemente, si está hecho por manos oaxaqueñas, tiene algo de oaxaqueño, ¿no? Indudablemente, ¿no? Evidentemente el jazz es toda una escuela que requiere un conocimiento, que tiene estructura, que tiene reglas establecidas. Sin embargo, la música creo que tiene que crecer. Nosotros con las tradiciones que tenemos acá, podemos, ¿por qué no?, fusionar, podemos añadir. La fusión prácticamente es tomar una pieza o elementos de mi cultura propia, ¿sí?, Y le agrego elementos, ingredientes del jazz, ¿no? Tradicional, como la improvisación, las técnicas de improvisación. Para llegar a hacer fusiones a veces es difícil para que llegue a escucharse sin caer en una mezcla mal hecha, ¿no? Claro, siempre y cuando respetar la forma, no deformar el elemento tradicional que estamos tomando. Y sí inyectarle nuevas cosas, ¿no? El jazz en Oaxaca suena y vive a través de las agrupaciones que se preocupan por fomentarlo y posicionarlo en el interés del público. Durante el transcurso de los años de 1996 al 2000, la Casa de la Cultura desarrolló talleres de verano en donde Onésimo García impartía el curso Taller de Jazz. Es en el año 2003 que junto con Rodolfo Santiago y Luis Cervantes conforman el ensamble de jazz de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, iniciando un camino durante el cual contaron con la participación de varios músicos oaxaqueños. En el 2003 grabamos nuestro primer disco, que se llama Colores de mi Tierra, Fusión y Jazz. Aquí está muy clara la idea, fusionando la música tradicional con el jazz. El segundo, nos dimos un poquito la tarea de buscar música que no sea muy conocida en Oaxaca, ¿no? Eso para nosotros fue muy agradable porque presentamos unos temas que prácticamente estaban en el olvido, ¿no? Y Lunduba se dio la tarea de hacer arreglos, de proponer algo y obviamente con la fusión. Al realizar su segundo disco y ya con la participación de Ojama como percusionista, toman el nombre de Lunduba Ya, término mixteco que quiere decir música de Oaxaca, enfatizando así el interés de la agrupación por conciliar ritmos tradicionales con el jazz. Sino como que jugar un poco con la música tradicional y con elementos de jazz que sí se presta, ¿no? Se presta más bien para darle esa oportunidad también a nuestra música, pues de igual de presentarla de otra forma, ¿no?
Nosotros nos gusta experimentar también mucho con el free es totalmente libre, pero no por ser libre no hay una conexión entre músicos, tiene que haber una conexión entre músicos, ¿no? Y estamos fusionando esta parte, ¿no? Y aquí es cuando ya nace como una propuesta, ¿no? Y en el 2008, pues, al tener la beca del FOESCA, pues nosotros hicimos una propuesta o un proyecto que se llama Movimiento Contrario, ¿no? Aquí vamos a meter elementos de composiciones propias. Bueno, en este disco vamos a presentar 4 temas originales en los cuales tenemos elementos del jazz, no al 100%, pero sí tenemos elementos, muchísima influencia. Hemos recibido muchas críticas en cuanto a que, pues, qué estamos haciendo con la música tradicional de Oaxaca, que pues por qué no dejamos eso y hagamos otra cosa, por qué no dejamos la música tradicional y no sé, tocar más estándares, todo mundo lo hace. Aquí lo que más importa pues es que Nonduvaya tiene que llevar esta música fuera de sus fronteras de Oaxaca, ¿no? Y qué alegría que algún día pues seamos reconocidos como un ensamble de una trayectoria de muchos años y el orgullo de ser oaxaqueños, ¿no? Más de 15 años de experiencia dentro del ámbito musical, Ornel Jiménez, Lucio Jiménez y Héctor Díaz se involucran en el jazz, gracias a que el maestro Alberto Moreno les mostrara y planteara el género como una alternativa llena de posibilidades para su desarrollo como músicos. De esta manera, junto con Arodi Martínez, uno de los mejores saxofonistas de México, conforman el proyecto de Ornel Jiménez Jazz Quartet Oaxaca. La propuesta en sí del grupo, yo creo que es una propuesta un poco más concreta sobre las formas que son de jazz a través de la escuela de grandes maestros como el maestro Alberto Moreno, que fue el que nos concretó la idea. Y a través de la dirección de Ornel se hacen temas originales con la escuela y fusionando en sí todos los ritmos y las escuelas que cada uno trae por sí mismo, ¿no? Bueno, tomamos lo tradicional, todas las corrientes, ¿no?, del mundo incluso, pero no perdiendo la identidad, ¿no? No perdiendo de dónde venimos, de nuestras raíces, que es la chilena, que es, incluso son la música comercial, ¿no? Que estamos súper invadidos. Pero fuera de eso, tenemos abiertos los oídos y los ojos, ¿no?, para observar cosas que pasan fuera, igual de Oaxaca que del país, ¿no? Y esto tiene que ver precisamente, uno, por el gusto y la búsqueda intensa, ¿no?, que nosotros como músicos, como generación, tenemos con nuestro instrumento. La búsqueda de nuevas cosas, la búsqueda de lo usual, que es nuestra música, la tradición, pues llevarla también a la otra escuela, ¿no?, que hemos aprendido. Cada uno de los integrantes de este cuarteto aporta un planteamiento diferente en cuestión musical. Sus ideas se ensamblan, conviven, juegan e improvisan, pero siempre bajo la disciplina que el jazz les plantea. Confiando que de esta manera se logra dar un paso más en el camino que este género musical recorre en Oaxaca para ofrecer resultados de alta calidad. Es un grupo que tiene unos planes más que los de tocar, hacer un buen trabajo profesional, ¿sí? Porque, bueno, ahora con la música que le hemos llevado al extranjero también nos dimos cuenta que es una responsabilidad total, ¿no?, llevar algo de calidad. Cuando haces una propuesta original tienes que tomar el swing y desarrollarlo aún más allá, incluso si puedes fusionarlo con las bases tradicionales.
claro, siempre tratar de mantenerlo, y esa es la idea, tratar de mantener el sentido del swing y darle también un sabor que sería la música tradicional o las influencias que tú tienes. La de este cuarteto se hace con la finalidad de taller. Sí, el resultado siempre aquí siempre hay un resultado. A pesar de piedras X, las que sean, en el camino, bueno, hemos tratado de hacer una generación con una responsabilidad y con una óptica en la música. Hace aproximadamente 3 años, y a raíz de un curso taller de orquestación impartido por el maestro Alberto Moreno, y debido al interés de varios de sus alumnos, nace uno de los proyectos más interesantes de interpretación de jazz en la entidad, la Big Band del Estado. La importancia de esta banda radica en la gran calidad de músicos que agrupa y en su esfuerzo por revivir y reenergetizar los sonidos del jazz clásico. Tenemos los mejores músicos oaxaqueños en todas las instituciones del país, ¿no? Entonces, ese impacto es muy grande, y es un impacto también de una juventud muy abierta a todos los géneros. No es solo la banda tradicional, no es solo la música sinfónica. Esto impacta hacia afuera e impacta mucho a las nuevas generaciones o que se están formando internamente. Y en esta ocasión, pues, está la oportunidad de que se juntan, pues, grandes maestros, como en el caso del maestro Miguel Samperio, D'Alessio Martínez, que tiene reconocimiento pues nacional, ¿no? El maestro Héctor Tomás, o sea, y muchos que vienen de otras ciudades y a compartir con nosotros, a darnos sus experiencias, conocimientos de cómo se pueden llegar a hacer las cosas o cómo es que funciona el jazz, ¿no? De repente, pues, como te comentaba, están los maestros. Entonces, gracias a esos maestros, nosotros le damos una mejor intención al jazz. El hacer un tipo de música diferente para nosotros como músicos es seguir fortaleciendo nuestros conocimientos. Y en la difusión acá, pues, hemos tratado de ir poco a poco. Es muy difícil porque es una música completamente desconocida. Se conoce lo popular, se conoce lo clásico, lo tradicional, pero este tipo de música es muy poco conocida y difundida. La reunión de grandes músicos de ya larga experiencia y formación, con la vitalidad de jóvenes talentos llenos de la necesidad de aprender y expresarse a través de la libertad y disciplina del jazz, han dado como resultado que la Big Band se convierte en un punto de formación musical que no cubre por completo esta necesidad en Oaxaca, pero sí representa un muy alentador paliativo para los jóvenes músicos y su crecimiento profesional. Creo que esto refleja el que impulsemos un género, tal vez sin pretender hacerlo, ¿no? Pero que a la vez sea una alternativa de vocabulario, de expresión, que ya va más allá de los géneros, digamos, tradicionales, ¿no? Tres de las agrupaciones